volviendo a la dieta, fue un calvario, fue una agonía. ¿Puedes creer que no? Pero has bajado casi 40 kilos. Sí, 37, pero no fue para nada una agonía. Es subirse y viste como los caballos que les ponen, bueno, y así, y darle para adelante, para adelante, para adelante, y fue lo que hice, y en 7 meses los bajé. Increíble. Y te juro que no sentí hambre en ningún momento, ni en ningún momento me zafé. Creo que las veces que me zafé fue con una copita de champagne porque ameritaba la ocasión, pero nada más. ¿Cómo era un día convencional de tu dieta? ¿Todavía estás a dieta, digamos? Yo ahora estoy en mantenimiento. Mantenimiento y ya es otra etapa. Como más que si estuviera a dieta, pero me veo en la obligación de la actividad física. A cuanto más actividad física, más puedo comer. Ok. Ok. Pero... ¿Y practicas la actividad física? Sí, camino mucho, camino muchísimo, me gusta mucho caminar. ¿Vas a un gimnasio además o no? Mira, el año pasado estaba haciendo un gimnasio, este año estoy tratando de caminar porque me entusiasmé mucho con el tema de mis vacaciones, que caminaba más o menos, qué sé yo, 15 kilómetros por día, no fácil. Me digas, 15 kilómetros. Y sí, yendo y viniendo a conocer lugares. Y es lindo caminar. Claro que es lindo caminar, y teniendo tiempo, en vacaciones, qué sé yo. Entonces, de repente, ahora, no sé, me voy de mi casa, que queda en Palermo, hasta Belgrano, o me voy hasta el centro, a la peluquería, caminando. Entonces, trato de, si tengo tiempo, generalmente, yo 10 kilómetros te los hago en 2 horas caminando tranquila. ¿Y la gente cuando te ve por la calle no te conoce, no te grita y te interrumpe? Saludan. No, no, ¿por qué no? La gente siempre conmigo, la verdad, que han tenido... ¿Te felicitan porque estás flaca? Me preguntan cómo hiciste o cómo te fue con la dieta y fue difícil y yo tengo ganas de ir a Ravenna, pero no me animo. ¿Te piden la dieta las mujeres? Me piden la dieta, me piden el teléfono del doctor, me piden la dirección de la clínica. ¿Pero qué comías, por ejemplo, un día normal de dieta? Es decir, ¿era muy, muy estricta de comer raciones pequeñitas? Bueno, yo encima soy vegetariana. Ah. O sea que estaba todavía más limitada en, digamos, en determinadas cosas, porque en la misma clínica te hacen porciones si vos querés comprarlas. Claro. Digamos, cada porción es una comida. Y yo a veces me hacía la comida yo, otras veces compraba las porciones, pero qué sé yo, por ejemplo, a la mañana me levantaba y me comía 3 galletas de arroz untadas con queso descremado y dulce de leche diet o una mermelada diet y un café con leche. ¿Eso es una dieta? Sí. Ah, bueno, hasta ahora va todo bien. Va todo bien. Después al mediodía de repente me comía o una súper ensalada, digamos, con mucha verdura, mucha cosa, o me comía una hamburguesa vegetariana con un tomate partido, por ejemplo. Siempre tenían que ser 150 calorías. 150. No podía comer más que ¿hamburguesa vegetariana queso. Con pan? No, sin pan, nada, Jaime. Carbohidratos, nada de nunca, pan. Nada. No, ahora incluso he suspendido de por vida el tema de las harinas blancas, porque son adictivas para mí. Entonces, y esto es lo que más engorda, es ¿no? lo que más engorda. Sí puedo con harinas integrales, porque como tienen fibra, entonces no son adictivas. Pero las harinas blancas, cuanto más refinadas son... Más te enganchan. Exacto. ¿Y a la noche...? Y a la noche también, qué sé yo, comía de repente 3 cucharadas de arroz con verduras y ya, sin postre. Nunca postre, ¿no? Nunca postre. Después ahora recién puedo comer una fruta de postre. Ah, ni siquiera una fruta podías comer. No, ni siquiera una fruta. ¿Y tu ex marido que ahora te verá tan flaca, con 40 kilos menos, estará arrepentido? Dirá, ¿por qué me fui a...? No, yo espero que no. No. Yo espero que no, y le deseo lo mejor y realmente que... ¿Él no ha tratado de volver? Nos hemos visto hace poco cuando yo volví de mi viaje a la India. Tuvimos una charla muy amable, pero nada más. Quiero decir, yo no quiero... No está arrepentido. Porque los hombres muchas veces hacemos estas gigantescas pavadas y luego nos arrepentimos y pedimos perdón y queremos reparar el daño que ya es irreparable. Lo que pasa es que, bueno, la gente también se hace muchas fantasías, ¿no? Qué sé yo, el otro día estaba escuchando a unos amigos de mi ex marido que decían, uy, ahora se debe querer matar, ¿cómo está Daisy? Se debe querer cortarlas, ¿no? Sí. Y yo decía, no tiene por qué ser así. Quiero decir, lo único que he hecho es adelgazar 37 kilos, sigo siendo la misma persona de siempre. O sea, no... No sé, si fuera más buena persona, si fuera una persona, no sé, más transparente, más iluminada, más llena de, no sé, de algo, de una magia especial, bueno, ahí sí se tendría que querer matar, ya no estás más con ella. Pero solamente adelgacé 37 kilos. No me transformé en una mejor persona. Ojalá me transformara en una mejor persona. Ojalá alcanzara la iluminación en algún momento. Es un buen punto, ¿eh? Es un buen punto.
Y sin embargo, en la cultura en la que vivimos, quizá la gente pone más énfasis en la apariencia. ¿Y porque este es un planeta material? El culto a la delgadez extrema, sí, que a ser una mejor persona, ¿no? Y bueno, porque es un planeta material este. Entonces la gente obviamente se va a fijar más en lo material que en lo espiritual. ¿Y vos sos una chica más espiritual que material? Mucho. Hay unas luchas internas. Hay unas luchas internas. A mí me cuesta manejar mucho dos cosas que son la lujuria y el ego. Qué bonito eso, sí. Mucho. Y lucho todos los días contra mi ego y lucho todos los días contra la lujuria. Sos muy egomaníaca y muy lujuriosa. Sí. Lo que pasa es que yo no me permito nada en el ego. ¿Ok? No me lo permito. O sea, yo ni siquiera puedo decir soy linda. No me lo permito. Ya me enojo conmigo cuando me escucho diciendo alguna cosa, así. Pero entonces no tenés un problema de ego, al contrario. Pero por ahí, viste que cuando trabajás en los medios, la gente se te acerca y de buena onda te dicen cosas re lindas. Sí. Y muchas veces uno de tanto escucharlas se las cree. Hay ese peligro, claro. Hay un peligro terrible circundante entre nosotros. Claro. Y sin embargo... Y una vez eso me lo dijo Ricky Martin y yo me di cuenta de que me dijo, yo todos los días lucho contra mi ego. Y es una partida de todos los días. Ricky te lo dijo, que él luchaba contra su ego. Sí, todos los días. Sí. ¿Crees que ha ganado la batalla, Ricky? Sí. Sí. Sí, Ricky en cualquier momento se transforma en un gurú así, gigantesco. Y va a empezar a levitar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la tiene más clara que todos nosotros. Sí, sí. Vos tenés una relación muy linda con sí, él. Sí, yo lo adoro. Lo adoro, sí. Me parece un ser maravilloso. La última vez que lo vi en Viña del Mar, en la conferencia de prensa, estaban todos muy enojados, todos mal. 40 minutos esperando a Ricky Martin, ¿quién se cree que es? Y nosotros estamos trabajando y tenemos que cubrir a otros artistas, ¿viste cómo son los periodistas? Sí. Tardan 2 minutos, no le das una gaseosa, no le das un sanguchito para comer, ya están el todos enloquecidos, lo quieren matar. Mm. Entra Ricky Martin, silencio, nadie aplaude. Ricky se para en el medio del escenario y empieza a hablar de quién es él, de qué es lo que va a hacer, de cómo se siente en este momento, cómo está encarando este momento en su carrera y cómo le viene Viña del Mar en su carrera en este momento. Todos quedaron así. Deslumbrados. Absolutamente. ¿Eh? ¿Te parece que es muy inteligente, Ricky? Yo creo que él tiene una energía que transforma a la gente. Yo también hay cosas de él que admiro mucho, pero otras no tanto. Por ejemplo, cuando le preguntan por sus preferencias íntimas, si le gustan más las mujeres o le gustan más los hombres, que en estos tiempos yo creo que ya poca gente se escandaliza con esto. Él, sin embargo, parece tener una incomodidad con el tema. Yo creo que Ricky lo que no quiere es herir a la gente, como te debe pasar a vos y como me pasa a mí también. Sí. Yo trato, por ejemplo, de no herir a nadie con mis comentarios. Es muy raro que hable mal de un artista al aire o que comente algo desagradable sobre un artista en mis programas. Porque yo sé que del otro lado hay fanáticos. Pero si él dice, por ejemplo, soy gay, ¿a quién podría herir? ¿No crees que eso haría más bien que daño? Y a un montón de mujeres que lo desean. Pero tal vez sería una manera de educarlas, de informarlas o de transformar ese deseo en algo más inteligente. Bueno, pero como este es un mundo más material, yo creo que preferirían ellas quedarse con el deseo que con la desilusión. Vos pensás, ¿no? Sí. Y si lo dijera, seguramente que perdería muchas... magia. Admiradoras. Magia. Yo creo que lo que perdería Ricky es magia. Vos sos partidaria del misterio, ¿no? De la ambigüedad. Yo soy partidaria de la ambigüedad. Sí. Me gusta mucho la ambigüedad. De si soy, no soy. ¿Escuchaste el disco nuevo de Miguel Bosé? ¿El de los dúos? ¿El de los duetos? ¡Ay, es fantástico! No lo oí todavía. ¿Escuchaste Bambú? ¿Con quién canta Bambú? Con Ricky Martin. ¡Oh, tengo cantan que juntos, yo me la como, no! ¿Escuchaste? Escuchalo, no, es fantástico. La voy a oír. Es muy bueno, eso sí. Es manejar la ambigüedad. ¿Cuál de esas canciones te gustó más? Porque tiene también con Shakira y bueno, Julieta Venegas. Bueno, me encantó lo que canta con Alaska. ¿Con Alaska? Amante bandido. Oh. Me pareció una versión alucinante y ella es increíble. Es otra mujer que maneja la ambigüedad como una reina. Ella es una diva en España, es una diva, leyenda. Sí. Voy a buscar el disco mañana. Buscalo mismo. Porque es ¿A increíble. Miguel lo has entrevistado? ¿A vos? Sí, yo a Miguel me mata. Miguel me mata. Es muy fascinante él, ¿no? Él es tan culto, tan inteligente y tan buen mozo.
¿Te gusta? ¿Te me ha gustado? Me gusta, me calienta. ¿Se lo me has dicho? Sí, miles de veces. ¿Querés que te cuente cómo lo conocí a Miguel Bosé? Por favor, contanos. Yo estaba trabajando en Radio Continental con Rolando Hanglin. Sabía que en la radio de abajo, en la FM, iba a estar Miguel Bosé a la tarde con una ex compañera mía de trabajo, Mariana Aquino. Y le pedí, por favor, al productor, avísame cuando llegue Miguel Bosé. Yo no lo conocía. Hacía poco que se había estrenado Tacones Lejanos y yo había salido del cine. Hace unos años, dos, tres años, había salido del cine en llamas. En llamas con la escena del caño. Mal. Bueno, me avisan que está Miguel. Digo, Rolando, vengo en 2 minutos, no te muevas de acá. Voy y ya vengo. Bajé. Me acuerdo que él estaba con una campera de jean y un pantalón de jean, una camisa, así nomás, pero divino, con esa altura que tiene, esa mirada increíble. Entonces, claro, cuando voy a entrar estaba el presidente de su compañía discográfica, la asistente, digamos, de Miguel en Argentina, la locutora y mi jefe. Yo no me importó nada. Llegué, lo miré así, lo agarré de la solapa de la campera de jean y le dije, quiero decirte que nunca en mi vida me calenté tanto como en la escena que hiciste del caño en Tacones Lejanos. Y Miguel se quedó así. Se había quedado un poco aterrado. Se quedó un poco aterrado. Pero gracias a eso, nunca más se olvidó de mí. Nunca más.